todos y a todas. Es para mí un placer poder estar en su país, estar en su ciudad y estar también en esta universidad hoy aquí como invitada para hablar de un asunto que nos compete a todos y a todas y que creo que además es una violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres que nos dedicamos a la política, que todavía sigue siendo una desconocida y que además el patriarcado se cuida mucho de intentar confundir y que no quede claro de qué es realmente de lo que estamos hablando. Lo primero que quiero hacer antes de nada es agradecer a RPP este evento. Me parece muy importante y sobre todo también dar las gracias a la delegación europea de la Embajada Europea aquí en Perú, que han sido quienes me han invitado para poder estar hoy aquí con todos y con todas ustedes. Bien, lo que al comienzo de llegar aquí, la persona de la organización le he preguntado que con quién me iba a encontrar cuando subiera. Obviamente, mi trabajo aquí hoy, mi trabajo, mi placer, mi gusto también de estar hoy aquí, es contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de la violencia que se ejerce contra las mujeres que nos dedicamos a la política. Pero para eso yo creo que es importante que pongamos también encima de la mesa una serie de cuestiones claves para no confundirnos. Y voy a comenzar leyendo unas palabras. La lucha histórica de las mujeres por sus derechos políticos ha tenido siempre una oposición violenta. Ya en plena Revolución Francesa, Olympe de Gouges, que alzó su voz para conseguir los mismos derechos para las mujeres que los obtenidos por los hombres, terminó en la guillotina por subversiva y peligrosa. En 1880, la francesa Hubertine Auclert, defensora de los derechos políticos de las mujeres y fundadora de la primera sociedad sufragista en Francia, se declaró por primera vez feminista. Fue detenida por la policía, acusada de locura e histerismo. Y según el informe policial, tenía una enfermedad que le hacía pensar que era igual que los hombres. Juana Quispe fue brutalmente asesinada en la ciudad de La Paz el día 12 de marzo de 2012. En abril del 2010 fue elegida concejala en su municipio natal de Ancoraimes, departamento de La Paz, y debió asumir su cargo después del 31 de mayo de ese mismo año. En la primera sesión del Consejo Municipal, que fue pública, un grupo de campesinos la insultó y exigió que dimitiera. El presidente la apartó del cargo. Durante 20 meses, Juana Quispe planteó todo tipo de recursos para que la restituyeran en el cargo 32 días después de haber recuperado su derecho político y ser restituida como concejala electa. Juana fue asesinada. Hasta la fecha no se conoce ninguna investigación y menos la identificación de los autores de este terrible asesinato. Aquí al lado asesinaron a Juana Quispe y se convirtió en, desgraciadamente, se convirtió en un hito de lo que es una nueva lucha que tenemos por delante las mujeres y con la ayuda y el apoyo de muchos hombres. Y eso, por supuesto, lo esperamos, ¿no? Pero, desgraciadamente, la lucha de los derechos políticos de las mujeres y la lucha de las mujeres para vivir sin violencia ha sido una lucha en la que hemos tenido que ser nosotras las que tengamos que actuar, las que tengamos que defendernos, las que tengamos que luchar y poder llegar. En este momento es verdad que tenemos aliados, pero son muy pocos. E incluso muchas mujeres no son ni siquiera nuestras aliadas, porque como ya se ha dicho aquí anteriormente, el machismo es una enfermedad, dicho entre comillas, que tenemos todos injertada de alguna manera una vez que empezamos ya casi naciendo, cuando ya casi nos identifican con roles distintos, incluso con los colores diferentes para la hora de vestirnos, ¿no? Bien. Está ocurriendo algo muy preocupante y está ocurriendo algo que nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar mucho. Y es que durante
Toda la historia de la lucha de las mujeres por ejercer los derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres, hemos tenido que ser incluso asesinadas. Primero fue el derecho al voto. Muchas sufragistas que consiguieron en esa lucha, muchas terminaron también siendo asesinadas acá y también en Europa y en el resto del mundo. En este momento nos encontramos en un momento histórico donde América Latina, desde mi punto de vista, que llevo años estudiando este fenómeno, es un ejemplo para todo el mundo. Es un ejemplo en varias cuestiones y de eso se tienen que sentir orgullosos y orgullosas. En este momento, la región donde la mujer tiene el mayor número de participación política en parlamentos son los países de América Latina. Las normativas en materia de democracia paritaria, es decir, la que habla de la paridad entre hombres y mujeres para ocupar puestos y cargos públicos, las leyes más modernas, las leyes donde el 50-50 se reconoce incluso en algunas constituciones, es en América Latina. ¿Pero qué está ocurriendo? Está ocurriendo algo muy grave que se tiene que visibilizar. Y hoy mi papel aquí principalmente es el de conceptualizar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres en política. Porque el patriarcado busca todos los subterfugios para intentar de alguna manera desprestigiarnos, intentar darle la vuelta a las cosas, intentar que cuando definimos algo que nos está ocurriendo, ellos también digan a nosotros también nos pasa y cosas como estas, ¿no? Entonces, voy a leer qué se entiende por violencia contra las mujeres en política según una ley modelo interamericana que se ha aprobado en el año 2017 y que uno de nuestros panelistas posteriormente, que va a estar con nosotros, ha sido una de las personas que la ha redactado. Es una gran suerte para nosotros. Esta ley interamericana, esta ley modelo, es única en el mundo. La única ley que hay a nivel nacional en el mundo es la ley boliviana del año 2012. Pero después de muchos años de lucha, tuvo que morir Juana Quispe para que se aprobara la ley. En este momento, en Perú, ustedes tienen dos proyectos de ley encima de la mesa en su Congreso. Un proyecto de ley de acoso político que se lleva debatiendo dos legislaturas y que en la anterior legislatura la Comisión de la Mujer hizo un informe favorable a dicho proyecto de ley, pero nunca fue al Pleno. En este momento está paralizado ese proyecto de ley de acoso político y en los últimos tiempos se ha presentado un nuevo proyecto de ley en la Comisión de Mujer de violencia política. Esperemos que pueda salir adelante una ley en su país, una ley para parar, para prevenir, para luchar, para sancionar y para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres en el Perú como en cualquier lugar del mundo, cuando quieren ser candidatas, cuando son candidatas, cuando ocupan cargos públicos o en muchísimas otras situaciones. Dice la ley que debe entenderse por violencia contra las mujeres en la vida política cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia sexual, violencia psicológica, violencia moral, violencia económica o violencia simbólica. No tengo tiempo para poder hablar y entrar a hablar y a poner ejemplos de qué casos estamos hablando, pero esta definición tan amplia lo que viene a decir es lo siguiente. Lo que viene a decir es que, por ser mujeres, estamos excluidas históricamente del poder. Y cuando lo alcanzamos o queremos alcanzarlo para hacer política y cambiar las cosas, el patriarcado, el machismo que está enraizado en la sociedad, nos ataca, nos excluye, incluso puede, incluso en algunos momentos, asesinarnos. Esa es una violencia, una forma de violencia que tenemos que poner encima de la mesa y que la sociedad tiene que conocer. Por eso, cuando levantabais la mano a la pregunta de Patricia, las mujeres que estáis en este espacio, que os gustaría dedicaros a la política, yo no solamente os animo,
pero también os digo que desgraciadamente tenemos que cuidarnos, porque desgraciadamente tenemos un montón de razones que nos excluyen de la participación política, estructurales, culturales, económicas, pero una muy grave, que hay que visibilizar, y es que cuando llegamos nos quieren echar. Cuando queremos llegar, nos atacan para que no podamos llegar. Y cuando llegamos, tenemos que sufrir una doble victimización, la de ser mujeres y además la de ser mujeres públicas. ¿Por qué? Porque hay un componente muy grave. Y digo mujeres públicas y he visto alguna sonrisa. Somos mujeres públicas. Estamos continuamente condicionadas ante los medios de comunicación. Por eso este proyecto, este evento es tan importante. Los medios de comunicación tienen un papel clave en la lucha para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres en política. Porque estamos hartas de tener que estar siempre guapas, de tener que estar siempre delgadas, de que no se nos acuse mujeres única y exclusivamente que estamos como floreros, o en muchas ocasiones que no se hable de nuestro trabajo político, sino que se hable de otra serie de cuestiones que dañan nuestra integridad personal, nuestra integridad moral y nuestro honor y el de nuestra familia. Porque dedicarse a la política siendo mujer, además de los obstáculos que tenemos estructurales, existen esta violencia que daña muchísimo a nuestras familias y que hace que muchas veces decidamos marcharnos. Pero ahí es donde gana el patriarcado, ahí es donde ganan los hombres. Los hombres que ostentan el poder. Cuando hablo de los hombres, por favor, permitidme que lo haga en términos genéricos. Sé que hay muchos hombres que cada día están más con nosotras, pero obviamente hay una realidad y en el Congreso de Perú es muy evidente. Hay muchísimos más congresistas, hombres, que mujeres congresistas. Se han aprobado muchísimas leyes en este último año de cara a resolver problemas de violencia contra las mujeres, contra las niñas, el acoso callejero, etcétera, pero ¿y por qué sigue encima de la mesa una ley desde hace años de acoso político? Pues es una cuestión de poder. La violencia contra las mujeres es una cuestión de poder, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Pero hay que explicar a la gente que las mujeres que nos metemos en política, que queremos hacer política, no tenemos por qué soportar ese mantra de que ya sabes dónde te has metido, que la política es esto. No es así. Las mujeres queremos representar lo que somos, la mitad de la ciudadanía en el mundo. Queremos tener los mismos derechos políticos y el mismo derecho a poder participar en política, en igualdad. Es un derecho humano que no se está cumpliendo. Y además de todo eso, queremos vivir sin violencia. Queremos vivir sin que se nos mate por querer cambiar las cosas y cambiar la sociedad. Vengo de España, he dedicado 18 años de mi vida a la política y siempre sabes que pasa algo, siempre tienes muchas dificultades, siempre eres intercambiable, siempre tienes que estar demostrando el doble que los hombres, siempre tienes que estarte defendiendo de cómo vas vestida o cómo no vas vestida, siempre tienes que estar presentando tu currículum, que en la mayoría de las ocasiones es doblemente el mejor currículum que el que tienen muchos hombres que están en la política. Pero a ellos no se les exige ese currículum, a nosotras se nos exige. Es una exigencia que nos hace la sociedad, que nos hace la política, que se nos hace desde el poder y que nos hacemos luego a nosotras mismas. Y nos acabamos también machacando. Y nos acabamos marchando, nos acabamos cansando. Por lo tanto, yo quiero decirles que, primero, hay que poner en la agenda política un grave problema, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Termino ya. Que en Perú se tiene que aprobar lo más pronto posible una ley de acoso político y no de violencia política. Porque este país, como muchos otros países, ha tenido una historia de violencia política y la violencia que sufrimos las mujeres no es violencia política, es violencia de género por dedicarnos a la política, que son cosas distintas. Porque si no va a venir un hombre y va a decir, yo también sufro violencia política. No, señores, no. Estamos hablando de una violencia específica que sufrimos por ser mujeres. Por mi parte,
decirles que somos aliadas, que tenemos que ser aliadas, que aunque las sutilezas del machismo, por ejemplo en mi país, sean mayores y parece que no nos pasa nada, también nos pasa. Que la violencia tiene muchas formas, más o menos sutiles. Desgraciadamente en su país o en Bolivia, esa violencia es mucho más dura y más dura para las mujeres y terrible en algunos momentos, incluso para terminar con sus vidas. Pero eso no quiere decir que no la suframos en todas partes. Apostemos por un concepto global de violencia de género en política, luchemos para que sea así, unámonos todas. Creo que estamos viviendo un momento histórico en la lucha del feminismo, en la lucha del movimiento para que las mujeres tengamos los mismos derechos políticos que los hombres, que eso es el feminismo. No es ser más que los hombres, sino tener los mismos derechos políticos que los hombres. Por mi parte, nada más, muchas gracias y estoy a su disposición para lo que desee.